hoy seguimos acá en la fiesta del Chancho Muerto 2015 y esta vez estamos con nuestro viejo conocido. Ah, Zuko, cuéntanos un poco más de con quién estamos en esta noche. Estamos con el maestro cervecero de la cerveza 575, que le hemos estado siguiendo, la hemos estado probando, digamos. Tenemos un episodio donde probamos las dos cervezas que tienen, muy bueno el que episodio, es la negra y la de... no sé si la recuerdas, la de Chancaca, probamos, claro, la de Zapallo, exacto. Y ahora, y tratamos también de hacer una entrevista para un podcast. Sí, pero que no nos resultó, claro, no se pudo, pero finalmente ahora estamos acá. No sé si nos puede contar un poco, una introducción, no sé, tu nombre. Sí, bueno, yo soy Christopher Wilches, soy colombiano, llegué hace 13 años a Chile. En el 2009 empecé a hacer cerveza artesanal. Y empecé con sabores netamente chilenos, orgullosamente chilenas, estilos ingleses pero adaptados al mercado chileno. Tenemos una cerveza que se llama 575, gracias a la primera parte donde la hicimos por primera vez la cerveza, como era casera, le colocamos el número de la casa. Nos fue súper bien con el nombre, a la gente le gusta. Y tenemos tres estilos, una bitter. La bitter que le llamamos originales, bitter chilena, una rubia de oro, que es una cerveza rubia con zapallo, un poco de zapallo, y una negra porter que se llama pinta negra, que le agregamos marraqueta tostada. Nos ha ido bien con la cerveza, a la gente les ha gustado toda la cerveza, así que estamos contentos. ¿Y cómo es la experiencia, por ejemplo, de hacer cerveza acá en Talca? Porque ustedes un tiempo estuvieron en Santiago y ahora están en Talca. No sé si acá en Talca hay como un movimiento quizás de cerveza artesanal o cómo se funciona eso. Bueno, mira, nos vinimos para Talca por un tema más de tranquilidad personal. En Santiago ya estábamos un poco colapsados con el transporte, más que todo eso. Nos vinimos para acá, mis papás tienen casa acá en Talca, nos apoyaron en ese aspecto, así que el año pasado vinimos a Talca. Es muy pobre todavía el tema del mercado artesanal acá, pero ahí estamos de a poco, la gente ya está por lo menos tomando más cerveza. Hace un año, hace dos años la gente no tomaba tanta cerveza artesanal, ya la gente conoce cerveza, vienen colegas de otras partes, del Maule, de otras partes más abajo, para el sur. Entonces igual está dándose a conocer harto el tema acá. Estamos bien encaminados, no tanto como en Santiago, que ya está un poco más expedita la cosa. Tú tienes presencia en Santiago, de todas formas, 575 la probamos la primera vez que fuimos a un bar con Ruta Cervecera, probamos 575 en el Black Rock Pub, ¿te acuerdas, Zuko? En el Black Rock Pub vendemos la original, que es la bitter, licorería inglesa que queda en Chicureo, vende los otros estilos. Y ahora estamos con una distribuidora nueva que se llama Artebier, que es www.artebier.cl, y ellos distribuyen a todo Santiago. Con ellos estamos entrando a nuevos locales y nos ha ido bien con ellos, así que yo creo que vamos a estar bien posicionados dentro de poco en Santiago, digamos. Igual tenemos bastantes amigos cerveceros en Santiago, gente que le gusta nuestra cerveza, que la pide, que nos hacen pedido, y por ese lado bien. ¿Y cómo fue la idea, por ejemplo, de hacer cerveza con marraqueta tostada? ¿Eso fue como algo que se le ocurrió? Claro, porque la idea era hacer cerveza, pero algo que sea con elementos chilenos. Entonces adaptamos los estilos clásicos ingleses y les agregamos cosas que se nos iban ocurriendo. En alguna oportunidad tratamos de hacer una cerveza, por ejemplo, con ají de color, otra con membrillo, cosas así que sean chilenas, pero nos quedamos con estos tres estilos. Ahora próximamente vamos a ver qué podemos más innovar, digamos. Interesantísimo, para, claro. Súper interesante. Sí. La verdad, probamos en Ruta Cervecera, probamos el estilo Chancaca y el estilo Zapallo y fue bastante interesante. Tenía los aromas y los sabores de... Sí, súper interesante. Hay un estilo sí que no lo hemos encontrado en botella, pero yo lo he visto en fotos. Un estilo nuevo que lo están haciendo, no sé si... No, tuvimos un cuarto estilo que era una cerveza India Pale Ale, tenía unos 60 IBU y tenía unos 7 grados de alcohol. Esa la sacamos el año pasado para las fiestas patrias, pero fue una edición limitada. Fue una locura ahí que un día empecé a cranear, hice una receta de una India Pale Ale y le agregué
los elementos del terremoto. Entonces le agregué vino pipeño, granadina, helado de piña. ¿Y ese se puede encontrar en alguna parte o no? Mira, en Santiago hay una parte que es el Vitis Market, que queda en Franklin con Chiloé. Y de pronto en Licorería Inglesa les quedan unas cuantas, en Chicureo, en el Camino de los Ingleses, algo así se llama. Ahí quedan unas cuantas rezagadas, pero igual están buenas. Hay gente que las ha probado últimamente y parece que el reposo en botella les hace bien a la cerveza, así que estamos bien con ese lado. ¿Y aquí en Talca, por ejemplo, ustedes venden cerveza, por ejemplo, en shop, en algún bar, pub o bar o algo así? Aquí en Talca estamos en shop solamente en la región en ferias. Y en pub estamos con las botellas, nuestros tres estilos, en Casa Alameda, Botillería 911, Botillería Imperio, Arábico, Restaurante Pepo y otros cuantos minimarques por ahí. Yago, muchas gracias. No sé si puede mandar algún saludo a los seguidores de la Ruta Cervecera. No, bien, un saludo para todos los seguidores de Ruta Cervecera. Pronto estamos celebrando nuestros 50 capítulos. Si pudiera mandarnos un saludo en nuestros 50 capítulos. Bueno, ojalá que en ese capítulo número 50 esté presente 575. Y no, un saludo para todos y además, muy buenos los videos, me gustan. Veo todos los videos que sacan. Desde la primera vez que los vi cuando fueron al Black Rock Pub y ahí probaron nuestra cerveza y a partir de ahí hemos seguido viendo los videos, así que se los recomiendo, está muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, estaremos en contacto y seguiremos probando todos los estilos que saquen. No, gracias a ustedes, muchas gracias por venir. Dale. Unos canales que transmiten con nosotros también en vía streaming, la cámara está metida allí escondidita. Agradecemos a National Pornographic, agradecemos al I Entertainment este bicho, al PNN, el canal de un solo miembro. El canal que le gusta a tus curados que están aquí. También al Discovery Channel, que es entre ellos. Y por supuesto al Calzón Network, el canal de los pendejos chicos. Ahí andan los niños. Cualquier cosa que los grandes no entiendan, le preguntan a los chiquititos nomás. Correcto. Oiga, maestro. Diga, patito. Radio Alzheimer le indica la hora. Nueve grados. ¿Dónde están las mujeres? Un saludo para la Ruta Cervecera. Así que por ese lado nosotros hemos innovado bastante y siempre estamos con una cantidad importante y diferente y en constante renovación y innovación en cuanto a sabores y en cuanto también a cervezas tradicionales como las rubias, como las ámbar. También tenemos cerveza trapense 9,2 grados que ha ganado 2 años seguidos medalla de plata, ha salido elegida mejor cerveza en su estilo acá en el país y en Sudamérica. Así que hemos andado bien, los chicos son los maestros cerveceros ahora, son ellos los que se dedican a hacer la cerveza, así que estamos en proyección, yo me dedico a todo lo que es la ampliación de fábrica y los eventos, y estamos dedicados exclusivamente a sacar buenos productos, a sacar productos gourmet. ¿Y dónde la hacen esta cerveza? ¿De la zona, digamos? No, nosotros partimos en Frutillar con un hotel el año 98, el 99, y después fuimos a Puerto Montt el año 2000, 2002, y estuvimos en el restaurante haciendo cerveza bash pequeña de 20 litros, partimos haciendo 20 litros. Y ahí a la gente le gustaba la cerveza, como que, bueno, cuando tú haces 20 litros igual te quedan buenos. Así que ahí ampliamos a 200, estuvimos varios años en 200 hasta el 2011 en Puerto Montt, y ahí los vinimos al campo que tenemos acá en Talca, porque como nuestro mercado es Santiago, mayormente, y los eventos son toda la zona central por el clima y todo eso. Entonces estuvimos con la decisión de trasladarnos acá a la zona, la séptima región, donde yo tengo un predio acá y otro en la cordillera, entonces los queda muy cerca de Santiago, apenas 250 kilómetros. Y centralizamos acá. El agua también es agua vertiente natural, tenemos un agua que fluye de la tierra, ¿cierto? De las entrañas de la tierra, es una vertiente que tiene 12.500 años. Entonces anda muy bien, el agua es blanda, no es ni muy dura ni muy blanda, pero está especial con los nitritos y con la cantidad de minerales que necesita para fabricar cerveza. ¿Dónde podemos encontrar la cerveza Monteverde en Santiago? Mira, en Santiago la encuentras en dos locales gourmet. Uno está ubicado en Irarrázaval 4852,
se llama Pizzería La César y Paolo. Y el otro local se llama, está ubicado en el barrio Ibaísta, en la calle Constitución, número 143, y el local se llama En Camino. Ese exclusivamente tiene toda nuestra cerveza, al igual que el local de Irarrázaval. Ahí encuentras todas nuestras variedades, que son 16, en shop y todas las botellas. Normalmente, en temporada, claro, por ejemplo, tenemos algunas botellas que no están en temporada, que son de verano. Esas se encuentran en verano, y las que están en la temporada de invierno se encuentran en verano, como la cerveza oscura, la trapense, 9,2 grados, y todas las rubias normales, esas están todo el año. Y si quisiéramos, por ejemplo, probar por primera vez la cerveza, ¿cuál estilo nos recomienda a nosotros? Bueno, les recomiendo que partan, no sé, por una cerveza de bajo grado alcohólico, por ejemplo, puede ser una frambuesa de 3,8 grados, 100% fruta, después mora, 4,9 grados, arándano, 4,5 grados, y después va subiendo. Después puedes probar una normal, por ejemplo, una ámbar, una paleale 6,5, puede también ser una rubia de 5,6 grados, y después, bueno, la trapense 9,2 grados. Tú vas escalando, porque hay gente que le gusta la cerveza, a lo mejor no tan amarga, y hay gente que le gusta la amarga. Nosotros tenemos una cerveza que es una extra paleale, una china extra paleale, que también tiene muy marcados los lúpulos. Pero también hay gente que no le gusta tan amarga y le gusta más compensado el sabor. O sea, el sabor, el dulzor, compensado el dulzor de la malta con el amargor de los lúpulos. Ya, pues muchas gracias. Aquí vamos a probar la cerveza. Pero por supuesto, lo que ustedes porque no la conocíamos. Inmediatamente a probar. El detalle importante es lo que él nos mencionaba de los ingredientes naturales. Muchas veces nos encontramos con las cervezas que las pintan de algunos colores, sí, vienen con el cogollupio, no sé qué cosa. Aquí hay una certificación. Fuimos los primeros en naturales, Chile. Sí. Los primeros en Chile, así que vamos a probar la cerveza Monteverde y bueno, fuimos ya saben dónde fruta y los tuvimos que certificar porque la gente, tú sabes que cuando a uno le va bien con un producto, entonces lo copian, pero te tratan de copiar, pero con pintura, con qué sé yo. No acepten la imitación, es el mensaje, claro, de Monteverde. Pero acá nosotros tenemos certificación OCO, tenemos certificación UDA Organic y tenemos certificación SGS, que son importantísimas. Y también hemos ganado medallas de plata en la Chile Beer Cup. Y bueno, y siempre, como ustedes ven, el local siempre está lleno, o sea, siempre con gente, por algo. La gente prueba en todos los cerveceros, la idea es probar. Eso es lo que hacemos en Ruta Entonces, Cervecera. Probar, y después tú compras o tú te acercas donde más te gusta la cerveza. Así, esa es la idea de los eventos y de las ferias cerveceras. Entonces, póngale el ojo a todos los amigos en Ruta Cervecera. Estamos grabando nuestro capítulo 50 en poco tiempo. Nos quieren mandar un saludo en nuestro capítulo 50, Ruta Cervecera. Pero por supuesto, y darle todas las felicitaciones, darle todas las bendiciones también, para que esta empresa, este emprendimiento que tiene usted, siga adelante, porque yo, fíjate que revisando internet, no soy muy asiduo, pero vi un capítulo que era muy bonito, que incluso le dije a mi hijo, mira, el año pasado entrevistaron a Juanito, mi amigo Juan Romero, que falleció, y en el capítulo anterior del año pasado estaba entrevistado él, y como son las cosas, imagínate, pasa un año y hoy no está con nosotros. Bueno, la vida es así, la vida sigue y la vida... La memoria de él lo vamos a seguir haciendo. Sí, por supuesto, Bueno, muy buen amigo, Juanito Werner. Así que las felicitaciones a todos ustedes, las felicitaciones por su capítulo número 50 y las bendiciones, que sigan adelante y que tengan mucho éxito en su emprendimiento. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Y a probar la cerveza? Bueno, y continuamos acá en la fiesta del Chancho Muerto y estamos en una cervecería que no conocemos, cerveza Toten. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que hace cerveza? Hace 7 años. Qué gusto estar de nuevo en cervecería Toten, un viejo conocido. ¿Viste Ruta Cervecera? ¿Era una joda o era verdad? ¿Pero viste Ruta Cervecera al final? ¿Lo viste? ¿Ah? ¿Viste rutacervecera.com? Sé que no lo he visto, pero si me acuerdo usted. Ya, a ver si me acuerdo usted. ¿No lo has visto nunca? ¿No te has visto en rutacervecera.com? La verdad es que no. O la primera, el primer año creo que sí. ¿Usted era mayor como también? Sí, 2013, y nos encontramos el año pasado acá mismo. Sí, bueno, acá está Independencia. De hecho, conocemos a tu rubia alcohólica caminante y tal vez también conocemos a la negra que tenía ahí para el Mayoco. En Mayoco tenía ahí una morena. Chocolate, cacao. ¿Qué tenís de nuevo este año? ¿O no venís con nada nuevo? Maracuyá. Maracuyá. Vamos a probar. A ver si lo sorprendo. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Voy
vamos viendo el olor a maracuyá. Tiene el sabor de la maracuyá, está presente. Es maracuyá 100% natural. Dale una de probar aquí al suco mientras te sigo preguntando. La otra vez nos contaste cuándo vas a estar en Santiago. ¿Se viene eso? ¿Cuándo se viene Totem en Santiago? No lo sé todavía, pero vamos para mayo, así que ya lo esperamos. ¿Cuál cerveza la vas a pedir acá a Totem? La Vivian, me mandaron a buscar una Vivian, no es para ¿por mí? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? ¿Por qué Vivian? ¿Algún motivo específico de por qué Vivian? ¿Por el nombre o no? Yo creo que es más por la intensidad de la cerveza que eligió una compañera en el grupo. Porque no es para mí, yo elijo la negra es más fuerte, tiene más cuerpo, es más cerveza. ¿A ti te gusta más la cerveza fuerte de negra? Dulce no. Pero a mí mandaron a buscar una Vivi ahora y es para una compañera del grupo y debe ser por el sabor. ¿Cómo le gustan? ¿Dulce o no tan dulce? No tan dulce. Realmente la dulzura es una... Es una mariconada. ¿Cuál es? No me gusta la dulzura ni los grupos ni nada, de las cosas que sean directas. Ya, muchas gracias. Bueno, y acá estamos en el Chancho Muerto, seguimos acá y nos encontramos con un enólogo, fanático de la cerveza, que nos va a comentar un poco acerca de la cerveza y todo el tema que hay acá en el Chancho Muerto. No sé si nos puede decir tu nombre. Bueno, Matías Pinchera es mi nombre, soy enólogo de profesión, pero también tengo mucho gusto por la cerveza. Trabajé en una práctica profesional con el dueño de la cerveza Rooster, que es una cerveza que está dentro del Chancho Muerto. Una cerveza que trata de expresar bien lo que es la característica de la cerveza, que es una cerveza, por ejemplo, él tiene cerveza Lager, cerveza Ale, que tratan de demostrar los diferentes tipos de cerveza que se pueden hacer con una mini producción. O sea, es muy importante que haya una diversidad en los gustos. Siempre se ha hablado que un monopolio no es bueno. Entonces, lo que nos demuestra el Chancho es que hay una diversidad de cerveza, tanto como la cerveza Celta, la cerveza Rooster, la misma Kunstmann, que nos tratan de aportar una diversidad a todo el mundo de lo que somos los aficionados a la cerveza, que no somos pocos. Y también la ven, tienen un muy buen precio en comparación a la cerveza, que quizás ocupan más ingredientes, que es como el arroz, aparte de la cebada. Estas cervezas generalmente son 100% cebada, que es lo que se agradece porque eso es el origen de la cerveza. Que la cerveza alemana solo permite la cebada, permite el lúpulo y el agua. En cambio, acá en Chile está aprobada la ley que a la cerveza se le pueden agregar muchas cosas, cosa que también es buena, pero también es bueno que las mismas empresas mantengan un cierto origen, que es el uso de la cebada. Muchas cervezas que son cervezas de marca ya mayores, que ocupan muchos ingredientes para abaratar costos. En cambio, este tipo de cervezas, que no son caras, tratan de mantener el origen y aparte agregar una serie de diversidades que son agradables para el consumidor. ¿Y cuál es como la movida de la cerveza artesanal, por ejemplo, acá en Talca? ¿Hay algún lugar donde se puede ir a tomar regularmente, algún pub, algún bar? ¿En Talca o principalmente es como en la feria solamente? Generalmente el consumo de cerveza artesanal se da más en las ferias, pero también están surgiendo hartos productores que están vendiendo su cerveza, pero generalmente que son en locales que ya van una imagen hacia personas que tienen un poco más de ingresos. O sea, por ejemplo, tú puedes encontrar cervezas artesanales que son un poco más caras, un botellín de 500 cc, que es más caro que una botella de una cerveza que sea de mayor marca, que es de 700 cc. Pero claro, eso se va adaptando a poco, y acá en el Maule se ha ido, ya varios locales han ido adaptando el tema de tratar de impulsar el consumo de cerveza artesanal de forma interna, o sea, de productores de la séptima región que estén abarcando todo el tema de la cerveza artesanal, que nos ayuda a progresar a todos como una región.
¿Y tú, no sé, has pensado, por ejemplo, en hacer cerveza? ¿Cuál es tu relación de alguna forma con la cerveza? Miren, yo hace 2 años hice una cerveza artesanal con un amigo de la universidad. Nos resultó muy bien. Tratamos de hacer un proyecto. Teníamos un club de cata de vino en la universidad, pero nos propusimos hacer cerveza. Nos resultó muy bien. No es un proceso difícil. Es un proceso que perfectamente cualquier persona puede hacer. Y eso es lo bueno, o sea, aporta una diversidad, aporta que cada persona pueda hacer su propio tema. No es un proceso caro y es un proceso que da mucho fruto, o sea, estás tomando lo que tú hiciste. Es algo que es bien interesante, es un muy buen proyecto, muy buen mercado, todavía no se han explorado muchas cosas, se están dando a conocer, por ejemplo, las cervezas con maqui, las cervezas con antioxidantes, que son más beneficiosas para la salud, y es un proyecto que tiene que seguir su curso, tiene que seguir explotándose en la región, tiene que seguir expandiéndose y va a ser más beneficioso para todos, que vamos a poder tomar de verdad la verdadera cerveza que es con cebada y no la cerveza que es con arroz que venden de repente las grandes marcas. ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, del Chancho Muerto? ¿Tú piensas que es como una instancia de acá, de, no sé, Talquina, de probar cerveza artesanal? ¿Una de las mejores instancias que puede haber o no? Yo creo que el Chancho Muerto y lo que se hacía antes, que parece que este año no se hizo, fue la FITAL, que permiten que pequeñas productoras de cerveza den a conocer su producto. En Talca, muy poca gente puede acceder a este tipo de cerveza, a menos que sea, por ejemplo, que se está promoviendo harto ahora por las redes sociales. Pero en feria es muy poco lo que se da, también se da muy poco en los locales. Son muy pocos los locales que tratan de ayudar a la cervecería talquina, que hagan sus proyectos de cerveza, que puedan vender su cerveza. Entonces encuentro que el Chancho Muerto es una de las actividades que trata de impulsar esto. O sea, muchas de las cervezas que vemos acá son cervezas de la séptima región. Yo creo que eso es súper valorable. Quizás una de las últimas cervezas una de las pocas cervezas lejanas es la Guzmán. Y yo encuentro que se le haya dado preferencia a la cerveza de la séptima región es un aporte muy grande para que todos los consumidores podamos ver la calidad de la cerveza que tenemos acá en Talca. Ya, bueno, muchas gracias, vamos tarde. De hecho, este es nuestro segundo año que venimos para acá en la rutacervecera.com y pretendemos seguir viniendo todos los años que se haga, y es súper interesante lo que se está yendo. Bueno, seguiremos en contacto y ojalá que sigas viendo más adelante rutacervecera.com. Así va a ser, lo voy a empezar a visitar y lo voy a seguir visitando porque me gusta harto la cerveza. Ya, muchas gracias. Un saludo a la Ruta Cervecera. Es súper más sacado con la S del pecho, la Ruta Cervecera en la guata. Pero igual tiene sentido.